Nos encontramos hoy en Chapamalal en el primer encuentro de certificación de participación de garantía, creada obviamente en conjunto con diferentes organismos e instituciones como el INTA, SENASA, las universidades, entre otras, y la Dirección obviamente de Nacional de Agroecología, pensando también en la producción alternativa de agroecología, ¿no? Una mirada mucho más amplia en el tema de la producción, que necesita obviamente la certificación, el apoyo institucional del Estado en una transición alternativa de producción, de sus producciones, que buscan en el Estado un apoyo y un fortalecimiento también para poder comercializar y presentar también ante la sociedad y el pueblo. Y bueno, venimos trabajando con los SPG hace 4 años más o menos. Nuestras primeras certificaciones fueron en plena pandemia. Hasta hoy en día, en todo el proceso que venimos trabajando de certificación, se armó directamente con los compañeros y compañeras productoras y productores. Las propuestas salieron de las mismas familias. En el proceso nos acompañaron el INTA, el SENASA y la Facultad de Agronomía de La Plata. Soy productora agroecológica de Florencio Varela. Formamos parte del sistema participativo de garantías de la FAUBA. Para nosotros, digamos, la importancia de pertenecer a este sistema participativo de garantías es que como nos facilita, digamos, la comercialización de nuestros productos en lugares donde nos requieren inocuidad, salubridad, trazabilidad, todo eso que venimos trabajando, digamos, con el sistema participativo. Y también con otras, o sea, interactuar también con otras organizaciones que vienen haciendo este mismo trabajo. Es muy importante porque nos acerca también, digamos, a las universidades y a otros organismos, digamos, del Estado, que son los que vienen a darnos una mano, digamos, técnicamente en nuestras producciones para poder mejorarlo y seguir brindando alimentos de calidad a los consumidores.